Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más acá al canal de Guanacos G. En esta ocasión, señoras y señores, voy a estar reaccionando, ¿verdad?, a lo que es un video que han subido de polémica, ¿verdad?, acerca un poco de lo que pasa y lo que veo que la gente me sale alguien comentando diciendo que yo he subido un video con un título falso y que no pasa nada en el video, ¿verdad? Simple, yo nunca dije miren se agarraron, miren se dieron estos, miren lo otro, no, ¿verdad? Simple y sencillamente subí un video diciendo qué es lo que no cuentan en la Plaza Libertad. Si usted se quedó viendo el video hasta un principio, desde un principio hasta un final, pudo notar, señores, que en el video no pasa absolutamente nada fuera de lo normal, podríamos decirle. Pero lo que yo sí le puedo decir que veo en el video y que nadie se lo cuenta, es una felicidad que viven los bailarines a la hora de estar ahí en la plaza bailando, ¿verdad? Es algo que nadie le dice, miren qué tan felices están, miren que esto, miren qué bonito la pasan, miren qué alegre, miren cómo se llevan de bien, nadie. Solo, hey, el tema de ahora fue el dulcero se agarra con Joselito, Joselito se enoja, Joselito aquí, mira lo que pasa allá, míralo el otro. Entonces, eso es lo que espera a veces mucha gente querer ver. Yo, en lo personal, no. Sí tengo video de eso. Tengo video, yo estaba en vivo a la hora que pasó todo eso, yo estaba enfrente, enfrente. Pero ¿para qué le voy a subir algo que no tiene mayor relevancia? Si hasta en las familias hay discusiones, hay problemas, qué de raro tiene ver a otra persona discutir. Que tanto nos gusta el dolor ajeno. En eso pongámonos a reflexionar un poco. Pero hay que ver un poco el video de lo que hablaron, más que todo, ¿verdad? Y ya voy a agarrar un pedacito del video también, ¿verdad? Les voy a mostrar un pedacito del video donde pasó lo ocurrido del detalle. Chéquelo. Pues, como pudieron ver, no es algo fuera de lo normal, algo que no haya pasado nunca en otro lugar del mundo, ¿verdad? No es algo fuera de serie. Así que, un malentendido, una... ¿Qué le puedo decir? Más que un malentendido y un qué, una falta de entendimiento, una falta de comprensión, ¿verdad? Hay personas que saben molestar a otros, hay personas que no lo aceptan, cuando ya los molestan no les gusta, así es esto, así es esto. Entonces, no le veo nada fuera de lo común. Ahora, veamos lo que decían también a la hora de que los entrevistaron. Que baile, padre. Yo no me enojo. ¿Cómo vos, después de tomar la? Ah.
Hasta ahí se lo voy a dejar. Eso fue en la tarde, aproximadamente 4:30, 5 de la tarde. Como les digo, lo veo normal. ¿Cuántas cosas así no han pasado ahí en la plaza? Un montón. Ahora, en la tarde, tarde-noche ya, yo tuve la oportunidad de poder hablar un poquito con Joselito y con Carla La Sabrosona. Un video que no lo subí. La verdad no lo quise subir porque siento que es algo, no va ni viene. Pero se los voy a mostrar un pedacito para que chequen. Que quiera si o no, la gente no entiende que esto a veces es parte de un show. Las personas siguen siendo amigas. Yo veo gente que se tira indirecta. No, que cómo vas a creer que... En todas partes. En todas partes. Pero vean un pedacito de este video para que chequen. Y ustedes analicen, pues, lo que más les convenga. Hace es hacer grandes espectáculos delante de cámara. Yo, ¿cómo les digo? Perdón. El gran golpe de Joselito. Un aruñón. Sigan. Yo, como les digo, trátense bien, llévense bien, porque, o sea, muchos disgustos hay aquí. Yo miro todos los en vivo, los de la Teto, los de... Bueno, como pueden ver, sí es lo que les dije yo. Nada fuera de serie, nada fuera de lo común. Si hago esto es porque acabo de tener un comentario. Un comentario... ¿cómo podría decirlo? Bayunco, aquí a los buen salvadoreños, que me dicen que le estoy poniendo un título que les vaya mal la atención. No, al contrario. Al contrario. ¿Verdad? Yo siempre lo que pongo de título es lo que ve en el video. El día que yo no le ponga algo que yo mencione en el título, ese día sí les voy a aceptar un reclamo. ¿Verdad? Esas personitas que andan reclamando. Pero de lo contrario, si lo que yo digo en un título o en una portada de video sale en el video, soy libre de pecado. Así que yo les agradezco por haberse quedado hasta acá al final del video. Si usted se quedó, regáleme un like, un comentario. Suscríbase al canal si no está suscrito. Y si se preguntan por qué estoy aquí, es porque estoy subiendo unos videos y allá en el caso no tengo, o sea, el wifi es muy malo. Entonces estamos aquí afuera, ¿verdad? Y aprovechando de una sola vez, matando dos pájaros de un solo tiro. Bendiciones, feliz noche, descanse. Haz el bien sin mirar a quién. No miremos la aguja en el ojo del otro. ¿Cómo le llaman? La estaca en el ojo del otro. Llámala de nosotros. Nos vemos.